Bienvenidos a esta serie de videos creada para que saques el mayor provecho de nuestra plataforma ICP. IncomeX Cloud Platform es el centro de operaciones de tu negocio en la nube, en donde gestionas fácilmente todos tus servicios desde un solo lugar. En este video te mostraremos cómo obtener una cotización con Quotation Tool en IncomeX Cloud Platform. Dirígete al portal IncomeX Cloud Platform e ingresa con tus credenciales. Completa el proceso de autenticación multifactor para ingresar de forma segura a la plataforma. Si tienes dudas sobre este proceso, consulta la información que compartimos en la descripción de este video. A continuación, en la pantalla principal de ICP, selecciona en el menú superior la opción Quotation Tool. En la pantalla que se despliega a continuación, escoge la opción New Quote para crear una nueva cotización. Verás a continuación un formulario en el que necesitarás llenar los campos como te indicamos a continuación. El campo Open to CSP indica que es una oportunidad que proviene del programa Open. Quote Name es el nombre asignado a la cotización. Quote Owner es el nombre del usuario que realiza la cotización. External Quote ID es el correlativo asignado a la cotización. En el campo Offer Valid Until ingresa la fecha límite de validez de la cotización y en el campo Service Source se indica la fuente del servicio. Hay dos opciones para escoger. My Marketplace es la opción que utilizas si tienes una lista de precios. En este caso, el margen está configurado de forma automática. Explore All Services es la opción que debes seleccionar para ver todos los productos disponibles. En este caso, el margen debe configurarse de forma manual. El siguiente campo es Existing Customer. Marcarlo indica que el cliente existe en ICP. Si no es el caso, este campo no debe estar seleccionado. En el campo Customer, ingresa el nombre de la empresa de tu cliente. En Contact Person, ingresa el nombre de la persona contacto de tu cliente. En el campo Email, ingresa el correo electrónico de tu cliente. Employee Amount es un campo opcional en el que se ingresa el número de empleados de tu cliente. Industry es un campo opcional en el que se indica el tipo de industria de tu cliente. En Turnover ingresa el monto de facturación de tu cliente. Y finalmente, en Budget ingresa el presupuesto. Al finalizar de ingresar la información, dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el botón Add Service para empezar a seleccionar los servicios que vas a cotizar. A continuación, selecciona los servicios que debes aprovisionar. Puedes hacerlo mediante una búsqueda simple utilizando el buscador o utilizando los filtros predeterminados. Luego selecciona la cantidad de asientos y la recurrencia de la suscripción, monthly para recurrencia mensual o annually para recurrencia anual. Recuerda, en caso de elegir un servicio Microsoft, necesitarás agregar el servicio Microsoft Organization Tenant escogiendo el botón Add Service o Agregar Servicio. Este servicio es gratuito y, por lo tanto, no afectará el valor de la cotización. Una vez terminas de añadir los servicios, escoges la opción Finish Creation o Finalizar Creación para cerrar la cotización. Para guardar la cotización como borrador, haz clic en la opción Save Draft o Guardar Borrador. Finalmente, encontrarás el detalle de la cotización generada, la cual puedes exportar en formato PDF o XLSX. Si necesitas corregir algún término de la cotización, puedes hacerlo haciendo clic en la opción Modify Quote o Modificar Cotización. Para visualizar las cotizaciones registradas, dirígete al submenú My Quotes o Mis Cotizaciones. Aquí encontrarás las cotizaciones listadas. Para visualizar el detalle de una cotización, haz clic sobre la línea correspondiente. No olvides revisar en nuestro canal otros videos que hemos creado para que encuentres respuestas a dudas sobre los procesos más comunes que puedes realizar en nuestra plataforma ICP. IncomeX Cloud, tu aliado en la nube.